Padre de la gloria y el poder. Tú eres el dueño de los cielos y de la tierra, y también sobre mi corazón. Este día de hoy no puedo continuarlo si no camino en la certeza y confianza que tú me guiarás. Por esto, Padre, la primera cosa que he anhelado esta mañana es tu santa presencia. Me entrego a ti para que tú seas quien dirija mis pasos. Yo tengo el deseo que este día sea diferente para mí, que sea un día donde puedo crecer espiritualmente, crecer como un ser humano y ser una mejor persona para mi amada familia. Padre, que cada paso que yo dé en este día no sea en falso, que no me lleve a senderos de destrucción o de muerte, que cada movimiento que dé en el día sea bajo tu luz y tu poder. Te pido que tus ángeles guardianes acampen alrededor de mí y de cada uno de mis familiares. Padre, muéstrame tu gloria en cada una de tus obras. Anhelo sentir tu presencia a través del aire, a través de la luz, de toda la naturaleza. Envuélveme y cobíjame siempre en tu espíritu. Padre, renuévame. Hazme una nueva persona. No deseo ser el mismo de antes. Quiero terminar mi día siendo alguien con quien me sienta más feliz, más maduro, más sabio, pues deseo ya no volver a hacer nada de las cosas que sé que no son buenas para mi vida, ni tampoco hacer las cosas que me has mostrado que me puedan hacer daño a mí y mi familia. Por este motivo, Padre, no me sueltes en este día, porque existen personas que nos influencian hacia el mal camino, que nos aconsejan a tomar malas decisiones. Pero yo quiero vivir en tu paz. Renuévame, Señor, en este día. Dame siempre tu mano cuando sienta que ya no puedas seguir. Apriétame fuerte cuando veas que mi fe corre peligro. Todo lo que soy lo deseo entregar a ti para que hoy sea un día dedicado a tu presencia. Gracias, mi amado Padre, por escuchar mi oración. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.